Today I feel nervous, but at first I wasn't that nervous. I was more excited, but now I feel more nervous since like it's actually hitting me now that we're about to go to the church. El día de hoy me siento emocionada, me siento contenta, nerviosa también un poquito. Pero feliz, que gracias a Dios se llegó este día. Y triste también un poquito porque ya mi bebé ya está creciendo. Pero contenta también de que ya se le está haciendo su sueño realidad. Porque ella siempre desde chiquita soñaba con una quinceañera. Entonces, pues ya, estamos aquí. It was important for me to have a quince because my sister had one 3 years ago and that really brought the family together, and I love seeing how my family gets together and how they just party together, and I honestly just love being the center of attention. Hoy me siento nervioso, no por mí, pero por Camila. Quiero que todo le salga bien, igualmente para Ashley, para mi esposa Araceli, que mucho trabajo que quisieron hoy para que salga todo bien, pero pues me siento bien feliz por mi familia, por la familia de mi esposa, mi hermana está aquí, por todos, por toda la ayuda que les han brindado, pero me siento bien, pues happy, feliz. Más que significado, pienso que es como una tradición, es como algo que nosotros queríamos darle a ella, porque siempre, desde pequeña siempre ha querido una quinceañera, entonces es como que algo que nosotros, ese gusto que gracias a Dios podemos darle y pues estamos aquí. I chose this dress because I love this color green, and the detailing really just stood out to me and it just screamed my name. And at first I was kind of iffy about it, I really didn't like it, but then more that I looked at it, I really thought this was my dream dress. When I put on the dress for the first time, I wanted to cry because I was just so happy. I loved how I looked, I felt so comfortable, and I just knew that dress was made for me. Camila es una niña muy alegre, muy introvertida. Me preocupa muchísimo ella porque, como te digo, es muy introvertida, entonces como que es muy aventada, como que quiere algo y tiene que hacerlo, o sea, toma la decisión. A veces siento como que ni piensa en cómo hacerlo, pero lo hace. Y me gusta esa parte de ella, pero a la misma vez sí tengo un poquito de miedo. Pero también entiendo de que tiene que crecer y ella misma tiene que tropezar y tiene que cometer sus propios errores. Camila es muy tremenda, muy diferente. Pues como yo creo, todos dicen, nos parecemos. Pero ella tiene más cabello, por supuesto, pero... spontaneous. Cuando quiere algo, pues lo hace y ¿qué le puedo decir, Camila? One of a kind, yo pienso. Todos los dicen. So my dreams and goals in life is to become a teacher because I really love working with kids, or I also want to do something with videoing and filming and editing. It's a really good passion of mine and I just love working with kids too. Mi amor, se llegó tu día tan esperado que tanto anhelabas desde que estabas chiquita. Y deseo de todo corazón que lo disfrutes,
Disfrútalo al máximo. Te quiero muchísimo. Y te deseo todo, todo lo mejor. No simplemente hoy, sino en toda tu vida, mi amor. Y sabes que siempre vas a contar conmigo para lo que sea. Te amo. Camila, 15 años. Ya llegaron. Es tu quinceañera. Mami, I love you very much. Una alegría, como tú, como tu hermana, como tu mamá. Te quiero, mija. Ya estás en high school. Vas a pasar high school, de ahí college. Échale ganas a la vida porque pues está muy difícil. Pero tú sabes que tu papá y tu mamá y tu hermano estamos para aquí, para ti, para ayudarte en todo, 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 todo. I'm very proud of you, mama. Love you. Y pues, para adelante, mija. Love you. Hola, Camila. Espero que te diviertas mucho hoy en tu día. Y estoy muy orgullosa de ti. Y espero lo mejor para ti. Y te quiero mucho. Y recuerda que yo soy la favorita. Thank you, mom and dad, for this quinceañera. I appreciate y'all so much. And thank you for taking care of me for 15 years now. And you still have a lot left to go. So get ready for it. I love you so much. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a esta celebración. Bienvenida, Camila. Felicidades por tus 15 años. Le agradecemos a Dios por toda la vida que Dios te ha dado y la que te seguirá dando muchos años más. Felicidades a ti, a tus papás, a toda la familia. Bienvenidos a esta celebración. Pues la Eucaristía quiere decir eso, acción de gracias, y vamos a darle gracias a Dios. Pero ¿qué tal si nos unimos un poco más para celebrar esta acción de gracias? A todos ustedes que están ahí, miren, así como están, vénganse para acá. ¿Cómo? Camina no los quiere lejos, los quiere cerca, ¿verdad que sí? Gracias. Pásenle, muchachos, más adelante, Dios los va a bendecir.
Gracias, muy amables todos ustedes. Reconociendo humildemente que hemos pecado, para celebrar dignamente este encuentro, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies, con el otro volaban y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí:
Aquí estoy, Señor. Envíame. Palabra de Dios. Siempre en mi boca, mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Dios te libera, qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Se avergonzarán si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si el señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo en la noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes,
hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Podemos sentar un momento. Queridos hermanos, al reunirnos hoy a darle gracias todos nosotros unidos como iglesia, como familia, por la vida de Camila, hemos también de permitir que Dios nos siga hablando para poder seguir creciendo, dice la Escritura, tanto respecto al Bautista, a Juan el Bautista, como a Jesús, que crecían en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de los hombres. Para seguir creciendo así, Camila, se requiere, ante todo, hacerle caso a Dios. Mira, para poder llegar a estos 15 años, seguramente te has alimentado, has dejado que te cuiden tus papás, has hecho muchas cosas para mantener tu vida, y eso es muy, muy bien. Pero hay que seguir haciéndolo, manteniendo nuestra vida. ¿Cómo? Una actitud, lo que hoy vienes a hacer. Gracias. Ser agradecido es una virtud del cristiano. Ser agradecido. Nadie de nosotros, aunque lo diga, no será verdad. No tiene nada que no le haya venido a través de otros. Nadie de nosotros tenemos nada que no nos haya venido o que no nos hayan dado Dios a través de los demás. Por eso siempre implica estar agradeciendo a Dios, en una actitud permanente de dar gracias, especialmente a tus papás. No hay otro don más grande que tú tengas aquí en la tierra que tu familia. Y con la familia, hoy y cada día, así como lo haces ahora con Dios, hay que ser agradecidos, siempre. Y no solo agradecidos, sí lo agradezco, Padre, pero que te escuchen. Que escuchen. Gracias, papá, gracias, mamá, gracias. ¿Tienes hermanos? Gracias, hermanos, etcétera. Ser agradecidos. Eso habla de un corazón sencillo que reconoce que lo que tiene nos viene a través del otro. ¿Qué hace el egoísta, el que solo está pensando en sí mismo? Pues, ¿para qué dar gracias si lo que tengo me ha costado? Si yo me parto el cuero de mañana hasta la noche trabajando y lo que tengo es por mí. Sí, pero no es solo por ti. Qué bueno que trabajes, más te vale que trabajes, ¿no? Pero no, es Dios el que provee el trabajo, es Dios el que provee el material, es Dios el que provee todo lo necesario para el trabajo, ya en la casa, igualmente en el estudio. Así que, Camila, hay que ser agradecido. Dice el salmista que el que me da gracias, ese me honra. Es decir, dar gracias a Dios es honrar a Dios. Y dar gracias a los demás igualmente es honrarlos, porque hacen el esfuerzo por proveer, por cuidarte, etc. Ese es un punto. Otro es, la Escritura en el Evangelio hoy repite en dos ocasiones una cosa. No tengan miedo. Y no, lo estamos escuchando nosotros después de habernos metido a la cápsula del miedo a toda la humanidad, ahora con la pandemia. Si algo hubo en extremo, en tiempo de la pandemia, ojalá haya mucho menos, es miedo. Y nos encerraron y nos dijeron que hiciéramos esto, aquello, y pues tristemente más de uno de los que amamos partió. Pero el miedo paraliza, el miedo no es de Dios. El miedo, en cuanto paralizante, no nos viene de Dios. Por eso la misma Sagrada Escritura dirá en otro momento
El amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo vencer el temor si es que hubiera en ti? Amando. El amor echa fuera el temor. Y el amor que se expresa, como ya dije, en la acción de gracias. El amor que se expresa en el servicio a los demás. No un amor así, pues, romanticón y nada más decir que amo y no. Que se pone al servicio del otro, como lo hizo Jesús, que entregó su vida por nosotros. Ese es el verdadero amor. Y ese verdadero amor nos saca de temor. Camila, no tengas miedo a nada. Dice la Escritura, teman más bien al que puede llevar el cuerpo y el alma a la gehenna, es decir, al infierno. No, hay que temer a Dios, porque es el único que tiene poder sobre nosotros. Y temerlo en el sentido positivo, es decir, lo amo tanto a Dios que no quiero ofenderlo, temo ofenderlo. En ese sentido es temer a Dios. Y otro es, dice el texto, no valen más ustedes que todos los pajarillos, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Camila y todos nosotros, Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos y nos da un valor muy grande. ¿Cuál es el valor de cada uno de nosotros? La sangre de su propio hijo. Tú le costaste a Dios Padre la sangre de su hijo. Desde tu bautismo eres hija de Dios y le costaste a Dios la sangre de Jesús. Para comprarte, para tenerte, Dios entregó a su propio hijo, igualmente a cada uno de nosotros. Dejémonos pues amar por Dios, sabiendo que Dios está siempre con nosotros. Vamos a ponernos de pie. Camila, ¿te acuerdas cuando te bautizaron? ¿No? ¿Estabas chiquita, no? Desde entonces eres hija de Dios. Todos nosotros, desde que nos bautizaron, somos hijos de Dios. Desde que nos bautizaron, ya no eres hija de tus papás. Eres hija de Dios. Pero Dios les dijo a tus papás, ahí se las encargo. Cuídenla, todo lo que yo quiera hacer lo haré a través de ustedes. ¿Quieres seguir siendo hija de Dios? ¿Ustedes quieren seguir siendo hijos de Dios? Sí. Digamos juntos, y les pregunto, ¿renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? ¿Renuncian a todos sus engaños y seducciones? ¿Renuncian especialmente a los pecados del poder, del tener y del placer? Ahora confesemos nuestra fe. Te pregunto a ti y a todos ustedes. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió y resucitó? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Te hincas? Me pasan los papás, por favor. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga a Camila. Padre Todopoderoso, te rogamos que bendigas a tu hija Camila. Al momento de venir a tu presencia para darte gracias por sus 15 años, que tu mano amorosa se extienda sobre ella y le estés bendiciendo, y en ella bendice a toda la familia. Que la protección de la Santísima Virgen María, Madre y Señora, cuide siempre de ella. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades, felicidades. ¿Van a acercar a bendecir algo? ¿No? Dígnate, Señor, bendecir esta Biblia, que sea signo de tu presencia, de la palabra de Dios en la vida de Camila. Amén. Gracias. Vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones. A cada petición digamos, te rogamos, Señor. Pidamos por el Papa, por los obispos, para que como pastores sigan cuidando de nosotros, la Iglesia. Oremos. Pidamos por ustedes, para que Dios bendiga a toda la familia, que les proteja siempre. Oremos.
Camila en sus 15 años, que Dios, por intercesión de María, la proteja y cuide. Oremos. Escucha, Padre, las plegarias que te presentamos por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Nos sentamos, presentamos nuestras ofrendas. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos. Te suplicamos que nos concedas lo que nos has dado sin méritos nuestros. Lo dediquemos a la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de su Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la Sagrada Comunión, como la voy a dar en las dos formas de cuerpo y sangre, solo la voy a dar en la boca, no en la mano. Thank you.
Oremos. Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo y que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Felicidades nuevamente, Camila. Que Dios te bendiga, bendiga toda tu vida. Damos un aplauso a Camila. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan y permanezca siempre con ustedes. Bendigamos al Señor. Recorres la vida, tú nunca solo.
Okay, I expect a lot of laughs, happiness, and I just expect to have fun because I know that if something goes wrong, then it'll be all okay at the end because it's my quince. Como mamá me siento contenta de que ya ver a mi hija ya convertida en una mujercita. Y no porque sea mi hija, pero siento que ella es especial. O sea, tiene algo, tiene esa chispa y entonces me siento contenta porque yo quiero pensar y yo estoy segura de que ella, todo lo que yo le he inculcado, ella lo tiene muy guardado en ella y me da muchísimo gusto ver en la mujercita que se ha convertido. Hoy espero que todo salga bien. Pero más que nada, quiero darle gracias a Dios que estamos el día de hoy aquí. Y también quiero que Camila lo disfrute muchísimo, que hoy es su día. Ver a Camila crecer, pues como mi otra hija, wow. Yo jugaba con ellas cuando estaban chiquititas. A Camila le gustaba jugar con mi barba, ahora le gusta jugar con el teléfono. Pero verla crecer es una experiencia pues bonita que pues todos padres ahí. Ojalá que que valoren a sus hijos porque crecen de volada. Ya son 15 años y pues hoy le tocó su padre y pues love my girl.
con esto, vamos a comenzar este bonito programa que Camila nos tiene preparado hoy, en este día tan especial como es para ellas. ¡Comenzamos! Damas y caballeros, es un honor para mí presentar hoy en esta noche a nuestros anfitriones y vamos a recibir con un fuerte aplauso a los papás de Camila hoy en esta noche. Ellos son Araceli en compañía de su esposo, el señor Iván Oleta. ¡El aplauso para ellos! ¡Claro que sí! ¡Déjala! Y bueno, en este momento quiero presentar hoy en esta noche, claro que sí, a nuestras hermosas damitas que acompañan en esta noche a nuestra bella quinceañera. Y para esto, damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso. Y es María Fernanda Montealvo. ¡El aplauso para ella! ¡Claro que sí! Como lo es para nuestra hermosa princesa Camila. A continuación, damas y caballeros, solicito fuertes los aplausos para recibir a Montserrat Díaz. ¡El aplauso para Monse! ¡Claro que sí! ¡Venga! Una vez que se ha captado esta bella imagen familiar, muchachos, por favor, si nos pueden apoyar
acercar las cuatro sillas al centro de la pista, ya que en este momento queremos invitarlos a todos ustedes, a nuestros amigos y familiares, que pongamos atención a lo que se vaya a proyectar a través de la pantalla, ya que en este momento es una sorpresa, claro que sí, para todos ustedes, algo que Camila ha preparado en compañía de su familia. Buenas, los invito a la quinceañera de mi hija Camila Oleta, al ejido de Thorndale. Va a haber banda, recodo, recoditos, grupo firme. Va a haber una chiva que nos costó $50,000. Una vaquilla por ahí, si no, pues ahí nos acomodamos. ¿Ok? I'm literally 15, just, I'm 15, guys, that's weird. I mean, not really, but like, it's just weird to think about that I'm 15. Anyways, my parents woke me up with it, and it's just the cutest thing ever. Like, I wanted to cry because I love my parents so much, and they didn't have to do that, but they did. Hey guys, welcome back to my channel. Oh, welcome to my quince. Thank you everybody for coming. I hope y'all having a wonderful time and I appreciate y'all so much for being here today. Hola, muchísimas gracias por venir a la fiesta de mi hija. Realmente valoramos mucho su tiempo y el que estén aquí y espero que se diviertan. I miss those days when you were young. How about we watch the slideshow of when I was younger till now? Heck yeah! Written in these walls are the stories that I can't explain. Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is over wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. Feels burning bright. The way that I've been holding on.
be running after you. It's like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken. See, I told her she was gonna be crying. It looks like she's crying more on mine than yours. Whatever, let's just watch the behind the scenes. Enjoy it. Ooh, come on. Let's ride. I know my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her I wanna ride up, and she said yes. We didn't go to church, but I got blessed. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. You know me, I'm off in the cut. Always like a squirrel, looking for a nut. This is up for show, I'm not talking about luck. I'm not talking about love, I'm talking about lust. So let's get loose, have some fun. Forget about bills in the first of the month. It's my night, your night, our night. Let's turn it up. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get out in this club. Hey.
everybody going through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that. Espero les haya gustado todo lo que hemos preparado para ustedes. Y ahora sí, comienza la fiesta. Feeling good, like I should. Cleaning the pool all around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got the sunshine on my Sunday best. Yeah, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it. Bueno, bueno, claro que sí, después de ver este hermoso videoclip que nos han proyectado en esta noche, en esta tarde, nuestros amigos de Trend Hit, hoy en esta noche. Bueno, pues con esto, nosotros vamos a continuar con esta bonita programación que le tenemos preparado. Muchachos, por favor, si nos pueden apoyar a acercar, a retirar. En este momento se llevará a cabo la entrega del tradicional cambio de zapatilla. Pero en este momento pedimos la colaboración del pequeño Mateo Cadena, ya que en este momento de manos de nuestro chambelán, nuestro pequeño chambelán de honor, en este momento Mateo lleva hacia manos del señor Iván Oleta este hermoso par de zapatillas. El aplauso para ellos, claro que sí. ¡Mira! Iván Oleta, quien en este momento es la persona encargada de hacer el cambio de este hermoso par de zapatillas. Esta zapatilla, la cual simboliza que hoy en esta noche Camila está dando un gran paso en la vida, dejando atrás esa bonita etapa de la niñez y entrando en una nueva etapa, la cual es la adolescencia. Y qué mejor de manos de aquella persona que la ha sabido cuidar, guiar y aconsejar en este largo camino de la vida. Señoras y señores, el aplauso para el papá, el señor Iván Oleta, claro que sí.
sí. Claro que sí, damas y caballeros, y el aplauso en esta noche. Y bueno, vamos a continuar ahora. Como siguiente instancia, queremos invitar a nuestra damita. Ella es María Fernanda Montalvo, que por favor sea la persona en traer hacia el centro de la pista este hermoso anillo de 15 años, el cual nuevamente recibe el señor Iván Odeta y de manos de su papá. Camila recibe este hermoso atuendo de joyería. El aplauso para ellos! ¡Venga! Llevado a cabo la entrega de este hermoso anillo de 15 años, ahora toca el turno de invitar al centro de la pista a esta hermosa damita. Ella es Montserrat Díaz, ya que en este momento de manos de ella es llevada al centro de la pista esta hermosa muñeca, la última muñeca, que en este caso también el señor Iván Odeta será la persona encargada de entregarle a Camila como este último regalo de su infancia. El aplauso para ellos, venga. Muy bien. Y bueno, vamos a continuar con este bonito programa. Que se ha llevado a cabo la entrega de este hermoso par de zapatillas, así como la entrega de también de este hermoso atuendo de joyería, que es el anillo de 15 años, y Camila ha recibido este último regalo, símbolo de su infancia. Ahora en este momento vamos a abrir oficialmente la pista de baile, y para esto el señor Iván Odeta ha escogido este bonito tema, el cual le quiere dedicar a su princesa, a su quinceañera. Y bueno, con esto, damas y caballeros, vamos a abrir oficialmente la pista de baile. Y bueno, tenemos todo esto listo. Es momento de sacar por ahí los celulares y empezar a transmitir en vivo este momento tan único. Y bueno, ahora sí, tenemos todo esto listo y... ¡continuamos! ¡Venga! ¡Y el aplauso de todos presentes, señores! ¡Venga! ¿Qué podrá decir en el corto tiempo que se vive una ilusión? Que podrá dejarte tan pegado al alma, que se quede en tu corazón. Tú no me tendrás cerca, lo que es el mundo me falta también, pero vale la pena disfrutar cada vida. Regalado el privilegio de amarte. Y lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas,
Camila Alejandra, y con esto se ha hecho la apertura de la pista de baile. Pero así mismo también me gustaría invitar a la señora Araceli Oleta, mamá de Camila, ya que también ella forma parte de este bonito momento. Y para esto vamos a recibirla con un fuerte aplauso. El aplauso para la mamá, claro que sí, venga de ahí. Hacer de tu fiesta una noche mágica y perfecta.
un salvador estilo único y original. Que solo nosotros podemos lograr. Y eso es lo que hoy nos lleva a ser Academia de Jazz New Dance. New Dance. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, señores y señores, es momento de continuar con esta programación. En este momento, Camila comenzará a presentarnos sus coreografías que nos tiene preparado hoy en esta noche. Y por eso quisiera presentar primero que nada la corte de honor que hoy esta noche acompañan a nuestra hermosa princesa. Señoras y señores, como primer chambelán de esta noche, tenemos la presentación del joven Selvin Gómez. ¡El aplauso para él! ¡Venga! Damas y caballeros, como segundo chambelán de esta noche, tenemos la presentación del joven Brian Josué. ¡El aplauso para Josué! ¡Venga! It's just you.
Y bueno, señoras y señores, una vez concluida la coreografía del brindis, me gustaría invitar a nuestros anfitriones de esta noche, al señor Iván y a la señora Araceli Oleta, que por favor nos acompañen al centro de la pista, ya que en este momento les vamos a mandar el micrófono y ellos tienen un breve mensaje de agradecimiento hoy en esta noche. El aplauso para la familia, vengan.
un aplauso para Camila, señores. Y bueno, señoras y señores, aquí está Camila,
misteriosa, la cual dentro de ella comienzan a brotar los primeros regalos. En este momento, Camila desprende la envoltura que envuelve este primer regalo de esta noche. Y aquí vienen, claro que sí. ¡Vámonos, señores! El primer obsequio de esta noche se trata de lo que es este hermoso, lindo par de calzado de unos Converse hoy en esta noche. Bueno, ya empezamos bien, ya empezamos bien con los regalos. ¡Venga! A ver, a ver, a ver, aquí tenemos el segundo obsequio de esta noche. A ver, Camila. Ok, alcanzamos a percibir, se trata de algunas sombras, ¿sí? Vámonos, ahí tenemos, claro que sí. Algo de make-up por ahí para nuestra hermosa princesa. Bueno, pues, claro que sí. A ver, ¿qué tenemos? ¿Un librito de Kitty? ¿No? Ok, ok, muy bien, tenemos más. Tenemos más de lo que es maquillaje hoy en esta noche. Bueno, para que esos videos de YouTube sigan acaparando vistas. Y aquí tenemos el tercer obsequio de esta noche. Ah, claro que sí, se trata de unos aretes. Ok, es una medallita, claro que sí. Bueno, tenemos aquí de todo un poco hoy en esta noche los obsequios. Y bueno, esto continúa, señores. ¡Venga! Por si no fuera poco, híjole. Ahora sí, Ashley se ha volado la barda con estos regalazos para su hermana Camila. Se prepara, claro que sí, para presentarnos este último número como baile sorpresa. Por aquí los chicos, señores, traen un poquito de ambiente, claro que sí. Dándole un poquito de tiempo a nuestra princesa que se cambie de vestuario. Pero nosotros estamos listos para continuar con este hermoso programa que les tenemos preparados. Y bueno, okay, muy bien. Vamos a continuar con esto que es el show intermedio. Y los chicos de New Dance nos tienen preparados y esto dice y suena así. Venga, vámonos. Academia de Jazz, New Dance. New Dance. Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar. Esto dice. Arriba, merengue.
Bueno, pues aquí los chicos de New Dance nos han traído un poco de ambiente, porque en este momento les tenemos la primera sorpresa del baile sorpresa. Por si fuera poco, tenemos, claro que sí, algo preparado por parte de nuestra familia anfitriona hoy esta noche. Vamos a invitarlos, claro que sí. Bueno, no sin antes por ahí, quisiéramos pedirle de favor a nuestros amigos, familiares de la fiesta, que por favor pasemos a tomar nuestros lugares, ya que en este momento continúa el programa de Camila. Y bueno, con esto nosotros estamos listos para contemplar este que es el baile, un baile sorpresa que nos tiene preparada Camila en compañía de su familia. Y esto dice y suena así. ¡Vámonos! Yeah.
aquí vamos a esperar que Camila haga cambio de su segundo vestuario del baile sorpresa. En verdad, nos sentimos muy agradecidos de contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Claro que sí, damas y caballeros, estamos listos. Y esto dice y suena así. Venga de ahí, DJ, ¡vámonos! Academia de Jazz, New Dance. New Dance. Señoras y señores, ¡un aplauso para Camila! ¡Vamos! 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 ¡Vam
Señoras y señores, esto ha sido el baile sorpresa. Hoy de esta noche se camina y su sorprendor hasta ahí nada más. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Déjale! ¡Palmas arriba! Nada más que con esto queremos brindarle un fuerte aplauso, no sin antes, de verdad, quisiera presentar por última ocasión a cada uno de los integrantes de la Corte de Honor de Camila. Señoras y señores, como primer chambelán él ha sido Brian Josué. ¡Venga! Señores, vamos poniéndole billetes.
consigo esta cajita de la cual vamos a ponerle por ahí un billetito. Venga. Thank you.
Thank you.
Vamos a seguir avanzando, señores. Vamos a seguir teniendo mucha música de esta noche. De verdad, la gente va a ir esta noche. Pero sobre todo, le quiero que esté con la quinceañera. ¿Cómo se llama la quinceañera? ¿Cómo se llama la quinceañera? ¿Cómo? Más fuerte, ¿cómo se llama la quinceañera? ¡Camila! El aplauso para Camila con mucho cariño. Vamos a seguir avanzando, señores, poco a poquito. Traemos corridos, traemos música de banda, manda sin avance. ¡Arriba Guerrero, señores! ¡Arriba San Luis Potosí! ¡Vámonos, seguimos flaquito! Viejo, también tenemos puros corredores para toda la hora.
también Sebastián. De verdad que esperamos que algún día podamos grabar algún temita de ellos. Ya tenemos en puerta por ahí un temita de Alex Rivera. Ya lo estamos cerrando, señores. Para los que no conocen a Alex Rivera, estamos cerrando muchos temas, señores. Somos de Austin. Para todos ustedes, seguimos avanzando. Para todos ustedes, señores. Thank you.
Miren cómo se levanta, oye, que se estudia.
listos. Así que DJ, suéltame. Y aquí arrancamos, señores, la segunda parte de Tony Papá de Pepe Producciones. Así que, ¿dónde está por ahí la festejada? ¿Dónde está por ahí la quinceañera? Hey!
Hey!
No pierdas paso, no pierdas paso.
Y no pierda, no pierda.